mi nombre es Crisbel Bastidas y hoy vengo a contarte mi historia de vida. Crecí en una familia disfuncional, sin padre, tuve muchas carencias paternas, creo que eso me llevó a ser una adolescente y una joven desordenada y por ende desobediente. Comenzaron las fiestas, comenzó el alcohol en mi vida y comenzó inclusive el cigarrillo. Comenzó una relación fuera de los principios que establece Dios para nuestra vida, que es el matrimonio. Tuve un hijo, ¿verdad?, producto de este amor en ese momento. A mis 28 años conocí a Cristo y lo acepté en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Comencé a congregarme, comencé a conocer de la palabra del Señor y pues aquella relación no tuvo futuro. No conocí a ese Dios maravilloso que hoy conozco, ¿verdad? En ese momento quité la mirada de Dios y comencé a tener problemas en mi vida, comencé a verme en situaciones que no agradaban a Dios. Gracias a Dios, un día una amiga me invitó a Lego LBN. Vine a una conferencia sobre el abuso infantil y creo que quedé enganchada, me encantó, comencé a venir todos los domingos y escuché de talleres que daban acá, ¿verdad? Mi primer taller fue Celebremos la Recuperación, fue excelente, fue maravilloso. Allí comprendí que tenía muchos ciclos que cerrar en mi vida, muchas heridas que sanar y que tenía que dar paso a una nueva vida en Cristo. Hoy por hoy soy líder en la congregación de mujeres y soy servidora en atención al invitado. De verdad que es maravilloso cuando ponemos nuestra vida al servicio del Señor. En esta hora te invito, si no conoces a Cristo, que lo dejes entrar a tu corazón para que experimentes y para que vivas el verdadero amor que Dios tiene para ti.